vamos a cantar nuestra canción, pero quiero que me pongas mucha atención porque esta canción es diferente, ¿ok? Escucha y vas a hacer lo mismo que yo haga, ¿de acuerdo? Una, dos, tres. Levanto una manita, la hago bailar, solo una manita. La hago bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Ahora las dos manitas. Levanto las dos manitas, las hago bailar, las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. Muy bien, chicos, vamos a cantar nuestra canción hoy del coronavirus. La habíamos escuchado al inicio del ciclo escolar y vamos a cantarla el día de hoy, ¿de acuerdo? A ver si te acuerdas, si no, solamente vas a escuchar la canción y repetir todo lo que haga tu maestra, ¿de acuerdo? Una, dos, tres. Nadie te quiere, todos te odian, vete de aquí, coronavirus. Me lavo las manitas, me pongo cubrebocas y ¡bu! ¡Adiós, coronavirus! Ok, vamos a cantarla una vez más para que tú te la puedas aprender, ¿sale? Una, dos, tres. Nadie te quiere, todos te odian, vete de aquí, coronavirus. Me lavo las manitas, me pongo el cubrebocas y ¡bu! ¡Adiós, coronavirus! Ok, chicos, ¿todos tienen su gel antibacterial a la mano? ¿Tienes gel antibacterial a la mano? Vamos a ponernos un poquito en las manitas porque vamos a empezar a trabajar y nos vamos a desinfectar las manitas. Me pongo poquito y me voy a desinfectar mis manos. Quitarme bien los bichitos para que yo no me enferme. Entre los deditos también, así entre los deditos. Aquí, entre el dedo gordito también se mete un poquito de bichitos. En las uñitas me las voy a limpiar así, haciendo circulitos en mi palma. Y la otra es igual, haciendo circulitos en mi palma. Ok, ya que ya quedaron listas mis manitas, vamos a pasar lista para ver quién vino el día de hoy. Y me vas a levantar tu manita para que me digas presente, ¿de acuerdo? ¿Vino el día de hoy Alejandra Serrano? ¿Alzas la mano? Presente. Presente, maestra. Muy bien, Ale. ¿Vino el día de hoy Axel? ¿Axel Paredes? Alzamos la mano. Presente. Es. Muy bien. ¿Vino el día de hoy Misael? Presente, maestra. Presente. ¿Emiliano vino el día de hoy, Emiliano? Alza la mano. Presente. ¿Vino el día de hoy José Luis? Decimos presente, José Luis. Presente, José Luis. Alza tu manita, presente. Muy bien, José Luis. ¿Vino el día de hoy, Zoe? Alzas tu mano, Zoe. Presente, muy bien. Vamos a empezar. Quiero que ahorita todos apagados micrófonos y vas a poner mucha atención. Te voy a compartir la pantalla de la maestra de su computadora. Pon mucha atención. Cuando tú ya la veas, la pantalla, me dices, sí, maestra, sí la veo, pero sin activarme tu micrófono. Solo me mueves así tu cabecita, de que ya la puedes ver, ¿de acuerdo? No enciendas tu micrófono. Ok, ¿ya puedes ver la pantalla? ¿Ya puedes ver la pantalla, chicos? ¿Sí? Ok, listo. Mantén apagado tu micrófono toda la clase. Solo lo vas a activar cuando tu maestra te dé la indicación. Vamos a estar tranquilos. Seguimos indicaciones de mamá. No estoy inquieto y trato de estar tranquilo y en calma. Controlo mis emociones, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar. Bienvenidos a tu clase. El día de hoy, chicos, es jueves. Vamos a repetir todos en tu casa sin activar tu micrófono. Repites, jueves. Jueves. Hoy es jueves. El día de hoy, la clase es de inglés y el tema de hoy es conozcamos las partes del cuerpo. Para eso tú debes de tener estos materiales. Debes de tener
tu pegamento y debes de tener tu hoja que te mandé de la muñequita con las partes del cuerpo, la debes de tener ya recortada. ¿Ya la tienes lista? ¿Sí? Si la tienes lista, me dices así con tu cabecita. Sí. Ok. Vamos a empezar. Vamos a comenzar. La primera palabra que te voy a enseñar es la palabra foot. Todos repetimos en casa, foot. Foot. Foot quiere decir pie. Y vemos un piecito. Entonces tú allá en tu casita vas a buscar tu palabra que dice foot. Y vas a buscar en dónde está el piecito de tu muñequita y le vas a pegar la palabra foot. Foot. Y todos le repetimos foot. Cuando ya hayas terminado, me alzas así la manita de que ya terminaste, ¿de acuerdo? Ok, Zoe, ayúdame a decirme, a repetir, ¿cómo se dice pie en inglés? Activa tu micrófono. Repetimos, foot. Muy bien, foot. Excelente, Zoe. Apagamos micrófono. Gracias, mi amor. ¿Ya todos listos? ¿Ya pegamos foot? ¿Sí? Alzas tu mano cuando ya termines, para que yo sepa que ya terminaste. ¿Ya? Ok. ¿Listos todos? Excelente. Vamos con la siguiente palabra es head, que quiere decir cabeza, head. Y vamos a buscar en mi hoja didáctica, vamos a buscar dónde está la cabeza de la niña. Voy a ver cómo está escrita la palabra head y la voy a pegar. Head. Cuando terminemos, me va a ayudar Emiliano a decirme cómo se dice cabeza en inglés. Primero la pegamos. Primero pegamos, Emiliano. Vamos a ir pegando todo, chicos. Vamos a pegar la palabra head en donde está la cabeza. ¿Ya viste dónde está su cabeza de la niña? Te va a ir ayudando mamá a decirte qué palabra es y tú la vas a observar. ¿Cómo está la palabra head? Cuando ya hayas terminado de pegar, me levantas tu mano de que ya está listo. ¿Ya terminaste, Emi? Emi, ayúdanos a todo a tus compañeros a decirnos cómo se dice cabeza en inglés. Repite conmigo, head. Repite, Emi. Repetimos, Emi. Emi, repite, a ver, mi amor. Repite. Por eso ya terminaste, dije. Repetimos, mi amor. Fuerte. Fuerte. Muy bien, Emiliano. Vamos con la siguiente palabra. ¿Ya todos ya terminaron? Si ya terminaste, me alzas tu mano. ¿Ya? Perfecto. Vamos con la siguiente palabra. La siguiente palabra es leg. Leg, que quiere decir pierna. Y vemos ahí una piernita en la pantalla y voy a buscar la piernita en mi muñequita. Vamos a buscar leg, pierna, leg. Leg. Y me va a ayudar Axel Paredes a decirme cómo se dice pierna en inglés. Repetimos leg. Fuerte. Leg. Leg. Una vez más, Axel. Leg. Muy bien, Axel. Muy bien. Si ya terminaste de pegar leg, la pierna, me alzas tu mano, para que yo sepa que ya terminaste. ¿Listos? Ok, vamos con la siguiente palabra.
Nose. ¿Qué quiere decir? Nariz. Nose. Vamos a pegarle la palabra nose. ¿Dónde está la nariz? Búscale su nariz a tu muñequita. ¿Dónde está su nariz? ¿Qué flechita está señalando la nariz? ¿Listo? Cuando terminemos, me va a ayudar esta vez Misael a decirme cómo se dice nariz en inglés. Nose. Muy bien, Misael, excelente. Cuando ya hayan terminado todos, me alzas tu manita para que yo sepa que ya terminaste. ¿Ya listo? Muy bien, vamos con la siguiente, chicos. Ear. Ear quiere decir oreja. Ear. Oreja. Y vas a buscar dónde está la oreja en tu muñequita. ¿Qué flechita indica la oreja? ¿Dónde está? Exacto, esa es la oreja, Misael. Vamos a buscar en tu muñequita la oreja. Ear. Y me va a ayudar Liam a decirme cómo se dice oreja en inglés. Ear. Otra vez. Ear. Repetimos. Muy bien, Liam. Perfecto. Ear. Es oreja en inglés. Ear. Cuando ya hayas terminado, me alzas tu manita, ¿de acuerdo? Que ya terminaste. Ok, desactivamos micrófono, Liam. Listo. Ok. La siguiente palabra. La siguiente es la palabra hand. Hand, que quiere decir mano. Hand. Hand. Y me va a ayudar José Luis esta vez a decirme cómo se dice mano en inglés. Repite conmigo, José Luis. Hand. Repite, José Luis. Hand. Fuerte, mi amor. Hand. Hand. Creo que no se escucha muy bien tu audio, mi amor. Sí veo que estás diciendo hand, pero no puedo escucharte. Ok. Gracias por participar, mi amor. Alejandra, ¿me ayudas a participar, por favor, a decirme cómo se dice mano en inglés? Hand. 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 Muy bien. ¿Ya todos pegamos hand en tu dibujo? ¿Ya todos listos? Alzas tu mano cuando ya hayas terminado. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente palabra. La siguiente palabra es arm, que quiere decir brazo. Arm. Brazo. Arm. Exacto, el brazo. Arm. Busca dónde está el brazo en tu muñequita para que le peguemos arm, el brazo. Arm. Y esta vez me va a ayudar. Me va a ayudar Zoe otra vez, Zoe. Zoe, ¿cómo se dice brazo en inglés? Repite, arm. Arm. Muy bien, Zoe. Perfecto. ¿Ya todos listos? Cuando ya estás listo y hayas pegado, me alzas tu mano. ¿Listo? Perfecto. Vamos con el siguiente. Mouth, que quiere decir boca. Mouth. Mouth. Vamos a buscarle la boca. Eso, Emi, esa es la boca. Vamos a buscar en tu muñequita la boca. Mouth. Mouth. Boca, mouth, y repites tú, mouth, mouth. Ok, me vas a ayudar otra vez, Axel, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dice boca en inglés?
Axel. Mount. Repite, Mount. Mount. Muy bien, Mount. Otra vez, Mount. Repítelo, te está hablando. Mount. Mount, muy bien, chicos. Muy bien, Axel, gracias, mi amor. Vamos a seguir, chicos. Quien ya haya terminado, me alzas tu manita, ¿de acuerdo? Para que sigamos rápido. ¿Listo? Perfecto. Vamos con la siguiente. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué quiere decir? ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! Está muy fácil esa. Vamos a ver si ya puede participar José Luis. José Luis, ¿me ayudas a decir cómo se dice ojo en inglés? Repite conmigo, mi amor. ¡Ay! A ver si se logra escuchar tu audio, mi amor. ¡Ay! Repetimos todos en casa. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! Creo que no se escucha tu audio, mi amor. ¡Ay! Ok, vamos con la siguiente. Si ya terminaste, me alzas tu manita para que podamos seguir trabajando. Me alzas tu manita si ya terminaste. ¿Ya todos listos? ¡Ay, qué chicos tan trabajadores! ¡Son muy veloces! Ok, ya terminamos, ¿ya viste? Así es como te debe de quedar tu muñequita. Ahí va la palabra foot, donde están los pies. Observa bien la pantalla. Ahí debe de ir la palabra head, cabeza. Repetimos todos juntos. Leg, pierna. Leg. Nose, nariz. Nose. Ear, oreja, ear, arm, brazo, mouth, que es boca, mouth, eye, ojo, hand, mano, y por último, ahí te va a sobrar una. Esa no la pusimos porque no es una parte del cuerpo. Es una prenda de vestir, pero dice vest. Y vest quiere decir chaleco, vest. Pero esa no es una parte del cuerpo, pero la vamos a pegar, ¿sale? Ok, ¿todos listos? ¿Ya terminamos? Alzamos la mano si ya terminé todo. Muy bien, chicos. Vamos a darnos un aplauso grande porque lo hicimos muy bien. Trabajaron muy, muy bien. Muy bien, chicos. Ok, ya terminó la clase del día de hoy. Fue muy rápido. De tarea, como tú estuviste en clase virtual, solo me vas a mandar foto de esa hoja coloreada. ¿De acuerdo? Eso es toda tu tarea. Y si no estuviste en clase virtual, tu tarea es foto del anexo y video de 30 segundos nombrando las partes del cuerpo. ¿De acuerdo? Eso es para tus compañeros que no estuvieron en clase. De acuerdo, chicos, todos bien derechitos, bien sentaditos, porque nos vamos a despedir. ¿Listos? Una, dos, tres. Adiós, mis amiguitos. Mañana volveré a mi clase virtual y pronto los veré. Adiós. ¡Adiós! Muy bien, chicos. Les mando un beso. ¡Qué rico beso, Misael! ¡Adiós, chicos! Cuídense mucho. Les mando abrazos y besos. Se desinfectan manitas y se ponen cubrebocas y salen de casita a la tienda, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¡Un abrazo! ¡Adiós, trabajaron, chicos! ¡Adiós, precioso! ¡Adiós, bata! Bueno, ya nos vamos a desconectar, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Nos vamos a ver en inglés todos. ¡Goodbye! Todos en inglés. ¡Goodbye! 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 ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Bye bye, goodbye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.